Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Un día teníamos presupuestado un laboratorio, que lo vamos a hacer. Y la clase del día de hoy, entonces, vamos a pasar un poco de materia, primero. Luego, vamos a ver lo del laboratorio que se suspendió. Y vamos a ver las fechas que vienen por delante. Ya vamos a hacer una recalendarización, vamos a hablar de las notas y voy a entregar las notas que tengo hasta ahora. ¿Ya? Me faltan notas todavía. Pero está, digamos, el 80% entre con notas. ¿Ya? Así es que vamos a pasar un poco de materia y después nos vamos a ir poniendo al día en lo que viene de aquí hasta final del semestre. Entonces, la clase pasada lo que vimos fue equilibrio, cálculos de constante de equilibrio y concentraciones en el equilibrio. Eso fue lo que alcanzamos a ver. Y hoy día lo que nos queda por ver de la parte de equilibrio es constante de equilibrio en gases reales, en sistemas reales, porque lo que vimos en la clase anterior era igual a sistemas diluidos, ya eran en soluciones acuosas y la constante de los gases. Entonces, lo que nos queda para hoy es conocer la constante de equilibrio en gases reales. Cuando hablamos de gases reales, tenemos que ver una nueva correlación. En realidad es muy parecido a lo que habíamos visto del potencial químico, pero ahora lo vemos con F sub I y F sub I 0. ¿Qué es lo que nos está hablando este nuevo parámetro? La fugacidad, que es la presión efectiva que se fuga. Nosotros habíamos dicho que la constante de los gases, cuando todos los componentes eran gaseosos, veíamos una presión parcial de cada gas en el sistema. Ahora, como los gases tienen comportamientos reales, tenemos que ver cuál es la presión efectiva que ejerce ese gas en la mezcla gaseosa. Entonces definimos a F como la fugacidad. ¿Y qué es la fugacidad? Es la presión efectiva por este factor, que es el factor de fugacidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de gases reales, debo considerar cuál es la presión efectiva que tiene este gas. Por ejemplo, ¿cuál es la presión efectiva del gas a ciertas condiciones? Cuando, por ejemplo, este símbolo sub cero significa que estamos en condiciones estándar y luego en las condiciones de trabajo que yo estoy trabajando.
Esto es muy, muy parecido a lo que vimos en la clase anterior del caso P, cuando cada una de las presiones parciales de los gases teníamos que dividirla por una presión estándar. Entonces, cuando estoy en equilibrio de gases reales, el término es fugacidad, y es la presión real por esa constante de fugacidad que está ahí. Cuando estoy en disoluciones, ¿okay? Cuando es la caso C, por ejemplo, y solamente tengo disoluciones, y esas disoluciones ya no tienen un comportamiento ideal, sino que también tienen un comportamiento real, lo que yo debo considerar ahora es la actividad. Antes consideramos fugacidad para gases y actividad para disoluciones. Ok, entonces tiene la misma forma, solo que ahora introduzco la actividad. Y la actividad tiene la misma forma de lo que habíamos visto anteriormente. Tengo un coeficiente de actividad y ahora considero la fracción molar. Antes consideraba la presión efectiva del gas. Y ahora, como estoy hablando de disoluciones, considero la fracción molar. Entonces, por ejemplo, la actividad es súper usada. Después de aquí en adelante ustedes van a hablar de actividad cuando tengan los próximos cursos de farmacología o farmacocinética. La actividad es una medida de la concentración efectiva de una especie y surge ya que las moléculas del gas o solución interactúan otras con otras, unas con otras, es decir, ya no tienen comportamiento ideal. En un comportamiento ideal se supone que las moléculas de un gas o de una disolución no interactúan unas con otras. En los sistemas reales sí existe esa interacción. Por lo tanto, existe actividad. Cada vez que existe interacción entre las moléculas, existe actividad. Oh, perdón por mi voz. ¿Cómo conozco la actividad de un electrolito? Por ejemplo, el NaCl. ¿Qué tipo de sal es el NaCl? ¿Un electrolito fuerte, débil? ¿Es electrolito? ¿No es electrolito? ¿Qué características tiene este NaCl? ¿Se disocia? Cuando está en contacto con agua, se disocia completamente, ¿cierto? Entonces, un electrolito fuerte. ¿Y en qué se va a disociar ese electrolito? En un anión y en un catión, ¿verdad? Cada uno de los aniones que está formando el NaCl va a tener su propia actividad. ¿Ok? Entonces, es muy importante en este caso la actividad del compuesto que yo estoy tratando de identificar. Cuando se trata de electrolitos fuertes, siempre tengo que considerar la actividad de cada uno de los iones que se forman en solución. ¿Ya? Después vamos a hacer unos ejercicios de actividad. Entonces, eso era lo que nos quedaba por pasar de equilibrio químico. Vimos equilibrio químico en disoluciones diluidas, que era la caso C, cuando todos los componentes eran gases, que era la caso P, luego, si teníamos gases reales, introducimos el término de fugacidad, y si tenemos disoluciones reales, el término de actividad. Todo eso está relacionado. Ahora, para terminar este capítulo de energía o de termodinámica, tenemos que llevarlo al estudio de las reacciones químicas. Entonces, cuando nosotros mezclamos la termodinámica, los
conceptos de termodinámica a las reacciones químicas, tenemos acá la termoquímica. Y la termoquímica básicamente es el estudio de los cambios de energía en las reacciones químicas. Y aquí vamos a ver el delta S, delta H y delta G de las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Y por qué las vamos a estudiar? Porque generalmente nosotros realizamos estas reacciones a presión constante. Y en presión constante es más fácil, y ya que no están en reposo, podemos aplicar entonces los mismos conceptos de termodinámica a la reacción química. Habíamos hablado ya la semana pasada de que se consideraba un estado estándar, o a quien le llamábamos cuando decíamos que teníamos alguna solución en condiciones estándar. Las condiciones estándar son: la presión es siempre un bar, y la temperatura es la que puede variar. Entonces, cuando yo digo que en el estado estándar, significa simplemente que estoy tratando la presión a un bar. Un bar es cercano a la presión atmosférica. Y siempre debo identificar cuál es la temperatura de trabajo. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que el volumen molar estándar de una distribución a 200 Kelvin. Este 200 está indicando la temperatura a la cual yo medí ese volumen molar. Siempre lo representamos por el símbolo del grado. Ese super C. Entonces, lo primero, la entalpía de la reacción. Ya habíamos visto qué era lo que significaba la entalpía, ¿cierto? La entalpía tiene que ver con el calor. Pero cuando yo la llevo a una reacción química, yo puedo calcular estas entalpías de acuerdo a... la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Ahí. Entonces, si yo tengo una reacción de química de A más B, para dar C más D, tengo que los productos son los que están en azul, los reactantes son los que están en verde. Y el delta H de esa reacción es el delta H de C más el delta H de D, y estos son los productos, menos los delta H de todos los reactantes. Entonces, ¿hay diferentes tipos de delta H? Sí, hay delta H de formación, hay delta H de combustión, hay delta H de enlace, etc. Dependiendo de la reacción química que estamos estudiando, es el símbolo, la letrita que lleva ese delta H. Puede ser de formación, o de rompimiento de enlace, o de combustión, etc. Entonces, ejemplo, tengo esta reacción, metano más oxígeno, para dar CO2 y agua. ¿Qué tipo de reacción es esa que está ahí en la pizarra? ¿Cuál es el apellido de esa reacción? ¿La reacción de qué? De combustión, ¿cierto? En las reacciones de combustión siempre las vamos a reconocer por lo siguiente. Porque se está consumiendo oxígeno y se está formando CO2 y agua. Siempre que tengan la formación CO2 y agua y estoy partiendo aparte de un hidrocarburo, voy a identificarla como una reacción de combustión. ¿Ya? Entonces,
sabiendo que la combustión de un gramo de TNT libera 4.600 kilojoules, considerando los valores de entalpía de formación que se proporcionan, calcular A, la entalpía estándar de combustión del CH4 y el volumen de metano medido a 25 y 1 atm. Entonces, acá nos están dando el delta H de formación del metano. Delta H, fíjense que es molar. Todos estos parámetros termoquímicos, como el delta H, el delta G, el delta S, cuando lo estamos aplicando a reacciones químicas, van siempre por mol. ¿Cuánto, por ejemplo, calor está liberando esta reacción por mol de metano? ¿Okay? ¿O cuánta energía necesita el metano para formarse? Por un mol de metano para formarse. ¿O cuánto por un mol para romperse? Siempre van por moles. Entonces, los delta H de formación del metano, delta H del CO2 y delta H del agua. Y necesitamos calcular la entalpía de la combustión del CH4. Y la combustión es esta, la reacción. ¿Ya? Esta es la ecuación de combustión. Ahora, ¿cómo lo vamos a escribir? CO2 y agua. Ya, todo está en estado gaseoso, creo. Todo estaba en estado gaseoso. Y me están pidiendo el delta H de el CH4, creo. Bueno, como esta es la ecuación de combustión, vimos que era el delta H de reactantes menos delta H de productos. Delta H de reactantes. No, mentira. De productos menos. Menos delta H de reactantes. ¿Cuáles son los productos? El agua primero, entonces es el delta H del agua, pero tengo dos moles, por lo tanto son dos. Más el delta H de el CO2. Menos el delta H de oxígeno, 2, menos el delta H del CH4. Con esto podría calcular entonces el delta H de combustión del metano. Ahora puedo reemplazar los valores. El de oxígeno. Entonces, tenemos el del agua. ¿Cuál es el del agua? Menos 2,42. Entonces sería 2 por menos 2,42. Más
el del CO2 menos 3,94 menos 2 por delta H de oxígeno menos el del CH4, que es el y están todos en las unidades de kilojoules. ¿Por qué no nos están dando el del oxígeno? Porque cuando yo tengo una sustancia pura, el delta H de cualquier sustancia pura es igual a cero. En este caso, el oxígeno se supone que es oxígeno puro, oxígeno molecular, y ese delta H es igual a cero. Entonces, ya sabemos que esto es cero. Y esto sería menos 3,94 menos 4,84, eso debería dar menos 803. Entonces en delta H es igual a menos 803 kilojoules por mol. Siempre esto es importante, por mol. Menos 803 kilojoules por mol. Ahora la segunda parte dice que ¿cuántos litros de oxígeno creo que era? Se necesitan para igualar una explosión de TNT en la cual se liberan 4.600 joules. Entonces, yo voy a partir desde acá. Digo que un mol de en la combustión de un mol de CH4 liberé 803 kilojoules, ¿verdad? Eso fue en lo que quedamos acá. Un mol, o cuando combustiono un mol de CH4, estoy liberando por el símbolo, también el signo, que es negativo, que es liberar calor, 803 kilojoules. Y yo necesito eso, igualarlo a, en el enunciado decía, a cuando explota el TNT, que son 4.600 kilojoules. Por lo tanto, en 4.600 kilojoules, ¿cuántos moles de CH4 voy a estar combustionando? Son 5,72 moles de CH4. En la combustión del CH4. No sé si la pregunta era oxígeno o era CH4. El volumen de CH4. Entonces, si ya tengo los moles de metano, ahora me queda
Eso transformarlo a P por V en RT. ¿Verdad? Y con esto obtengo que los litros son 140 litros de CH4. Muy bien. Cuando tengo un proceso en el cual tengo etapas intermedias, por ejemplo, muy parecido a lo que hacíamos para calcular los delta F, si quiero ir desde A a E, pero no puedo ir en un paso, solamente en un paso, tengo que hacer pasos intermedios como B, C y D, cada uno de estos pasos intermedios va a tener su propio delta A. Entonces, la sumatoria de todos los delta H es el delta H final entre A y E, por ejemplo. A esto le llamamos ley de Hess. Si quiero ir desde A a D, pero tengo que pasar por B y C entre medio, cada uno de ellos tiene su propio delta H. Entonces, tengo la reacción de A a B con el delta H1, de B a C, delta H2 y de C a D, delta H3. Y elimino, ¿verdad? Todos los que se repiten, se corrieron aquí las rayitas. Elimino B, elimino B, elimino C y elimino C y me queda de A para darte, pero en el camino tuve que haber sumado todos los detalles entre medio que estaban involucrados. Ejemplo. Tengo todos estos detalles en kilocalorías mol de cada una de estas tres reacciones. Y me piden determinar el calor de hidrogenación del CH2H4 a esa temperatura. Entonces, como vimos recién, yo tengo que buscar o llegar a una reacción que me dé cuenta de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo una hidrogenación. Si a mí me hablan de combustión, por ejemplo, yo sé que tengo que tener un hidrocarburo más oxígeno, y eso me va a dar CO2 y agua. Pero si me dicen que parta del C2H4 y que lo hidrogene, ¿cuáles serían los reactantes de esa reacción de hidrogenación? ¿Cuál?
hidrógeno más el C2H4, porque me dice que determina el calor. La hidrógeno se va a tener C2H4. Entonces, C2H4 más hidrógeno, y eso debería dar algo. Entre todo lo que ustedes ven en la pizarra, ¿cuál sería el producto de esa reacción? Me lo dan. Entre medio de estas tres ecuaciones, reacciones, está el producto de reacción. Ya sé que el C2H4 es mi reactante junto con el H2. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es el producto de esa hidrogenación? C2H6. ¿Ya? Entre todo lo que tengo acá es el C2H6. Entonces, si yo necesito dos reactantes y un producto, ¿qué debería hacer con esta reacción, con la última, con la del C2H6? Ya, sería invertirla para que esto yo lo pueda encontrar en los productos después. Acuérdense que en el ejemplo que les mostré, tenía que ir eliminando los términos para finalmente encontrar eso en los productos. Entonces, mantengo estas dos tal como están, porque es lo que me sirven los reactantes, pero sin embargo esta última debería invertirla para encontrar esto después de eliminar todos los términos, encontrarla en los productos. ¿Habría que hacer alguna otra operación? Porque fíjense, hay involucrados oxígenos y aguas. Todos esos oxígenos y agua deberían eliminarse, porque no los necesito en mi ecuación final. ¿Ya? Entonces vamos a ver si puedo borrar la pizarra para hacer también. Bueno, lo pueden escribir ustedes en su cuaderno, ¿no? Y yo los paso revisando porque no puedo borrar la pizarra. Entonces, escribimos la primera ecuación igual, reacción. La segunda reacción la escribimos igual y la última la invertimos. Si la última la invierto, me van a quedar a este lado 2 CO2 y 3 agua. Esas 3 aguas las podría eliminar con estas aguas de acá, ¿cierto? Se me van. Y estos 2 CO2 se me irían con esto. ¿Y qué me quedaría? Me quedarían los oxígenos. Este oxígeno, 7 medios de oxígeno me quedaría en los productos. Y tendría que ver si calza con esto. 3 más 1 medio, ¿cuánto es? Son 7 medios, ¿no? Y ahí se me irían todos los oxígenos. Y no se olviden de los deltas. Entonces, una vez que llego a mi reacción final, tengo que hacer la suma de los delta H. Si en la última reacción tuve que invertir, este valor de delta H ya no va a ser menos, sino que va a ser más. Si yo, por ejemplo, tuviese que multiplicar por 2 alguna reacción para poder hacer la eliminación de términos, después de ese 2, también tiene que ser multiplicado en el delta H. O si tengo que dividir por 2 alguna ecuación, el delta H se divide en 2. Todo lo que ustedes hagan en la ecuación, en la reacción, tiene que afectar al delta H. Multiplicar, dividir, etc. Esas son las dos opciones.
Y se refería también a CH. No sé H. ¿Cuál es CH? ¿Este? No, porque no son iguales. Pero H6. Entonces se pondría CH2 con H4 más H2. Y del producto CH2 a C. Sí. Porque todo lo que está entre medio se elimina. En este caso, como un ejemplo sencillo, no tuvimos que amplificar ni dividir por ningún número. Y fácilmente todo se elimina. Pero hay veces que las reacciones son un poquito más complejas y hay que amplificar estos resultados o los términos para poder eliminarlos. Lo más importante de estos ejercicios es que ustedes sepan ¿cuál es la reacción final a la que deben llegar? Eso es lo más importante. Si ustedes dicen el calor de hidrogenación, ya saben que si están hidrogenando, significa que estamos agregando hidrógeno a algo. El hidrógeno es molecular, por lo tanto tengo que tener los reactantes. Y entre todas las opciones, ya sé que este es el otro reactante al cual debo hidrogenar. Y en este ejemplo es fácil porque el producto es solamente ese, no hay otra opción de producto. ¿Algún valor de delta H? Ya, menos 32, ¿no? ¿De ahí? ¿Otro valor de delta H? Menos 32,7 kilocalorías, ¿no? ¿Sí? Sí. Menos 32,8,7 kilocalorías por mol. Entonces, en la hidrogenación de un mol de C2H4, requerimos... No, liberamos. Es negativo. 32,8 kilocalorías. El delta H también depende de la temperatura y no de una forma lineal. Tal como lo vimos en la clase anterior, dijimos que las constantes de equilibrio también cambian con la temperatura y vimos una ecuación de Van Hoff para saber cuál era la dependencia o conocer la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. En este caso, el delta H también depende de la temperatura y depende de esta forma. Depende de la integral de la diferencia de los C sub T. Entonces, si yo conozco el delta H de la reacción a una temperatura y quiero conocerlo a una temperatura 2, debería integrar entre este C sub T por el delta T. Y a eso le llamamos la ley de Kirchhoff. Si tenemos entonces a dos temperaturas diferentes, necesitamos tener dos C sub T diferentes. ¿Ya? Entonces, si C
se recuerdan de la otra ecuación, pero tenía una forma similar. Todas tienen una forma similar a esta ecuación. La entropía. La entropía la podemos calcular de la misma forma. La entropía de los productos, que es CID, menos la entropía de los reactantes, que es AID. La única diferencia de la entropía es que todas las sustancias tienen algún valor de entropía, aunque estén puras. Con el delta H veíamos que si estaban puros, no tenían el valor de entropía era igual a cero. Pero para el, ustedes está el cierre. Pero para la entropía, tenemos que, aunque estén puros, tienen algún valor de entropía, siempre. Las unidades de la entropía estándar de reacción son joules, partido en Kelvin por mol. Para todas estas unidades, el termoquímica siempre va dividido en moles. Y esto también, si queremos saber cómo varía el delta H con la temperatura, tenemos esta otra fórmula que es muy parecida a la del delta H. También, delta S a una temperatura menos el delta S a otra, y la integral del C sub P o de la diferencial de C sub P y ahora sobre T. Y finalmente el delta G. El delta G lo habíamos visto cuando estábamos viendo termodinámica en estas condiciones. Pero también podemos encontrar el delta G de reacción. Y es el delta G de producto menos el delta G de los reactantes. Y ya habíamos visto que este delta G sirve como criterio para evaluar la espontaneidad. Si el delta G es igual a cero, la reacción está en equilibrio. Si es menor a cero, proceso espontáneo en el sentido del cual se está escribiendo la reacción, y si es mayor a cero, el proceso es no espontáneo. Y aquí un resumen de tablas, todos estos valores están tabulados. Por ejemplo, si yo quiero conocer el delta H de formación a 298 de, no sé, a ver, el cloro gaseoso. Cloro gaseoso, como está en su estado natural, ¿cierto? Es cero. Sin embargo, el delta S dijimos que no es cero porque siempre está asociado a una entropía a cualquier sustancia. Y el otro es el C sub P. Y el delta G también es cero para sustancias puras. Y así sucesivamente. Un montón de datos tabulados que nosotros podemos encontrar. Verdadero o falso. Las unidades del Sistema Internacional del Delta H de Reacción son joules. ¿Son joules? ¿Ah? ¿Verdadero o falso? Ya, es falso porque debería ser joules partido en mol. Si multiplicamos los coeficientes de una reacción por 2, ¿se multiplica por 2 su delta H? Sí. ¿El delta H depende de la temperatura? Sí, ¿cierto? Vimos unas ecuaciones con integrales y eso quiere decir que depende de la temperatura. La reacción tanto, bla, 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 tiene la sumatoria de los coeficientes igual a menos 2. La sumatoria de los coeficientes estequiométricos es igual a menos 2. ¿Sí? Sí, porque tengo 2 positivo y aquí tengo 4 que se están consumiendo negativo.
Por lo tanto, sería menos 2. Listo. Y con eso terminamos entonces la parte de termoquímica y delta H, delta G y delta S. Vamos a hacer una pequeña pausa para refrescarnos y voy a ver muy rápidamente las disoluciones porque el trabajo que van a tener que hacer de laboratorio está relacionado con esto. Entonces, en ese trabajo de investigación van a poder profundizarlo. Así que hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos a ver las disoluciones. Gracias.
vamos a comenzar entonces la segunda parte, que es de disoluciones y las propiedades de las disoluciones. Entonces, cuando hablamos de disoluciones, lo primero que nos pregunta, ¿qué es una disolución? ¿Verdad? Conocemos muchos ejemplos de disoluciones. Básicamente, la disolución es una mezcla de dos o más sustancias. Y podemos clasificar estas disoluciones dependiendo de, uno, la naturaleza de la fase en que se encuentra. Podemos encontrar disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Si las clasificamos, por ejemplo, en el número de componentes, podemos encontrar, son dos componentes, una disolución binaria, que son tres ternarias, cuatro cuaternarias, etc. Si la disolución son mezclas de dos componentes, viene la pregunta, ¿qué pasa si uno está en mayor proporción que el otro? Si uno está en mayor proporción que el otro, vamos a encontrar que tenemos alguien que está disolviendo y el otro que se encuentra en menor proporción es aquel que se disuelve. Entonces, el disolvente es el que está presente en mayor cantidad. Y el soluto es el que está presente en menor cantidad. Soluto y disolvente van a formar la disolución. Entonces dijimos que dependiendo del estado de los componentes, los podemos dividir en sólido, líquida o gaseosa. Las disoluciones líquidas las podemos dividir de acuerdo a el tipo de disolvente o al estado del soluto. Si el tipo de disolvente, por ejemplo, es agua, le llamamos una disolución acuosa. Si no es agua, es una disolución no acuosa. Claro, si es solamente se refiere a si hay agua o no hay agua, o si el agua es el principal componente de la reacción. Porque por lo general, todas las disoluciones, sobre todo en general y biológica, son acuosas. Entonces, si yo tuviese una disolución de alcohol con algún electrolito, por ejemplo, esa es una disolución no acuosa. Dependiendo del estado del soluto también, podemos encontrar solutos sólidos, líquidos y gaseosos. Ejemplo, soluto sólido. ¿Qué es este ejemplo que puse aquí? ¿Qué se ve? Es un mar, ¿cierto? Pero sí, mar. Entonces, ¿cuál es el soluto ahí? La sal. Y el agua sería el disolvente. Soluto líquido. ¿Cuál es ese ejemplo que puse ahí? Bebidas gaseosas. No, no son gaseosas. ¿Qué son? Alcohol. Alcohol, ¿cierto? Alcohol disuelto en agua. Y en el otro, soluto gaseoso. Es así, champaña. O agua con gas. Dependiendo también ahora, vimos el estado del soluto, si era sólido, líquido o gaseoso, y ahora, ¿qué naturaleza tiene ese soluto? Podemos encontrar electrolíticos o no electrolíticos. Los electrolíticos son aquellos que se disocian. Y los no electrolíticos son los que no se disocian.
Lo que sí se disocian, por lo general, son aquellas que son sales. El NaCl, por ejemplo, el hidróxido de sodio, todo ese tipo de sales. O los ácidos fuertes también se disocian. Ácidos y bases fuertes. Los que no se disocian, por ejemplo, el azúcar. No se va a disociar, ¿verdad? Porque es un hidrato de carbono. Además, que se disocien o no se disocien, tienen asociado a que pueden conducir la corriente eléctrica. Todos aquellos que se disocien en agua, que están formando cationes o aniones, tienen la capacidad de transmitir la corriente. Y los que no se disocian, no pueden transmitir la corriente. No pueden transmitir corriente eléctrica. Esto parece que ya lo habíamos repasado en la primera clase. Entonces, siempre que hablamos de disoluciones, viene asociado al término de concentración. Yo necesito saber qué tan concentrado está ese soluto en el solvente. Y para eso tenemos diferentes formas de expresarla. Ya hemos visto fracción molar, molaridad, existe también la molalidad, normalidad y el porcentaje peso. Y también existen otras, los ppm, por ejemplo, etc. La molaridad son los moles sobre litros. La normalidad son los equivalentes sobre litros. Uso no recomendado. Los equivalentes tienen que ver con los electrones de valencia por el número de moles. Hay que ver cuáles son esos electrones de valencia del soluto, ¿verdad? Los electrones de valencia son aquellos que se pueden transferir en una reacción. Los que están disponibles para la transferencia. Porcentaje peso-peso, partes por millón, etc. Y llegamos finalmente a las propiedades coligativas de las disoluciones. Las propiedades coligativas son propiedades físicas que dependen todas ellas de la concentración del soluto. Todos dependen de la concentración. Y las propiedades coligativas son cuatro: descenso de la presión de vapor, aumento de la temperatura de ebullición, descenso de la temperatura de fusión y la presión osmótica. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, descenso de la presión de vapor. Cuando yo tengo una disolución y observo que la presión de vapor de una disolución que está formado por un disolvente volátil y un soluto no volátil es más baja que la del disolvente solo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos encontrar de un disolvente volátil y un soluto no volátil? Agua o alcohol con sal, sal de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley de Rawls? Nos dice que la presión de esta mezcla en la disolución es más baja que la del disolvente solo. Y la disminución en la presión de vapor al agregar el soluto depende de la concentración de ese soluto. Entonces, la presión de la disolución va a ser igual a la fracción molar del disolvente por la presión parcial del disolvente puro.
cada vez que yo tengo un disolvente volátil y le estoy agregando una sal o algo que no se me va a evaporar, lo que voy a hacer es disminuir siempre esa presión de vapor de esa disolución. Si yo comparo la presión de vapor de esa disolución con la del solvente puro, voy a encontrar que siempre va a ser más baja. Elevación del punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición de una disolución siempre es más alto que el del líquido puro. Entonces, siempre que tengo ese líquido puro y le agrego algo, algún soluto a ese líquido puro y formo una disolución, la temperatura de ebullición de la disolución es más alto que el del líquido puro. Y el delta TB es el delta de temperaturas de ebullición. Entonces, punto de ebullición de la disolución menos del disolvente puro. Y este delta TB es proporcional ¿a qué? A una constante molar de elevación en el punto de ebullición por la molalidad. Por eso, antes de esto, cuando les mencioné las formas de concentración, había una de las unidades que era molalidad. Porque en las propiedades cualitativas usamos la concentración de molalidad y no molaridad ni normalidad. La molalidad son los moles de soluto, pero ya no por litros de solvente, sino que kilos de solvente. Todo está en masa. Entonces, la elevación del punto de ebullición. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama de fase sólido, líquido y vapor. Y tengo que el punto de ebullición del agua lo encuentro en acá. ¿Cierto? Esta es la temperatura. Esta es el agua pura. Pero si yo le agrego algo al agua pura, algún soluto que no sea volátil, el punto va acá, a aumentar. Entonces, el punto de ebullición de la disolución es mayor que el del compuesto puro. ¿Qué pasa con el punto de congelamiento o de solidificación? Tengo acá el punto de solidificación del agua, que son 0 grados Celsius y una TM. Si yo a esta agua le agrego algún soluto, el punto de congelamiento disminuye. Pasa justamente lo contrario. Entonces, agua pura, si yo le agrego un soluto, aumenta la temperatura de ebullición. Pero si al agua pura le agrego un soluto, disminuye ese punto de congelamiento. Ya no se va a congelar a cero, sino que se puede congelar a menos 10 o a menos 5, dependiendo del soluto. Ahí está. Descenso de la temperatura de fusión, que es lo mismo que les acabo de explicar de hidratación. El punto de congelamiento de la disolución va a ser más bajo que la del líquido puro. Y esta diferencia en la temperatura de fusión del líquido puro con la disolución también es proporcional a esto, a la constante molal del punto de congelación, que es caso F, por la molalidad. Ahí entonces hay una tabla en donde observamos cuáles son los puntos normales de ebullición y congelamiento. Y cuáles son las constantes. Caso B, B
de ebullición y el caso este que es el de ebullición. Y por último, la presión osmótica. La presión osmótica, me imagino que la han escuchado hablar, se da bastante cuando hablamos en el entorno de las células. La presión osmótica, entonces, es la presión que requerimos para detener el proceso de osmosis. Y la determinamos, o la designamos por la letra pi, griega. La osmosis es el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida a una de mayor concentración. ¿Ok? Esa es la osmosis. Vamos desde menos a más. Si yo aplico una presión sobre ese sistema, puedo detener ese proceso de osmosis. Y esa es la presión osmótica. Y la presión osmótica depende de la constante de los gases, de la temperatura, y ahora, esta sí depende de la molaridad, no de la molalidad, como en el otro caso. No, bueno, ahí hay un ejemplo más o menos de lo que es la presión osmótica. Dijimos que la osmosis va siempre desde menos concentrado a más concentrado cuando atraviesa a través de una membrana. Si yo aplico una presión desde el lado de mayor concentración, puedo parar ese proceso. Y a eso le llamo presión osmótica. Es lo que vemos, por ejemplo, aquí, moléculas de agua en una célula, por ejemplo, con las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Cuáles son las soluciones isotónicas? ¿Han tomado alguna de las soluciones isotónicas? Sí, ¿o no? ¿No? ¿Sí? Sí. En varias veces los Gatorade, los Powerade, o los que tienen en farmacia, cuando están con problemas gástricos, esos sales rehidratantes. ¿Cierto? Esas son soluciones isotónicas, es como para reponer las moléculas de agua que se le están escapando. ¿Ya? Y son soluciones de electrolitos, básicamente, que ayudan a eso, a captar de nuevo el agua. Está perdiendo. Entonces, una solución isotónica es aquella que tiene como la misma concentración, imagínense si una célula es. Dentro y fuera. Ya estamos en equilibrio. Pero una solución hipotónica es aquella que se y la hipertónica es la que le falta. Y ocurre todo este proceso, ocurre también en nuestro organismo. Dependiendo de si nos faltan electrolitos, si nos sobran electrolitos, si nos falta agua, etc. Para determinar la responsabilidad. Entonces, lo último, las propiedades significativas de soluciones de electrolitos. Cuando yo tengo electrolitos y aquellos se están disociando en la disolución, yo debo considerar este factor, el factor I. El factor I me está dando cuenta de cuántos electrolitos o de cuántos iones tengo en la disolución. Por ejemplo, para un no electrolito, el factor I es 1, pero para el NaCl, el factor I es 2, porque estoy formando dos tipos de iones. Para el CaCl2,
en factoría es 3, porque voy a tener 2 de estos y 1 del otro. ¿Ok? Y eso debo incluirlo en todas las propiedades coligativas civiles. Si el soluto de la disolución es un electrolito. Si no es electrolito, da lo mismo. Va igual. Entonces, ejemplo. Tengo el NaCl, se va a disociar en Na más Cl menos. Y yo estoy partiendo por 0,1 molal de NaCl. ¿Cuánto voy a tener del catión y cuánto voy a tener del anión? Voy a tener la misma cantidad, 0,1 y 0,1, porque es de lo que yo partí de decir. Acá tengo 0,1 molal de NaCl, pero si yo disocio esto, voy a tener la misma concentración de cada uno de los aniones. ¿Ya? Entonces, NaCl 0,1 molal, pero tengo 0,2 molal de iones. 0,2 molal de iones. Porque tengo 0,1 de este y 0,1 del otro. Entonces, eso me hace 0,2 molal de iones. Sin embargo, tenía 0,1 molal de la sal. Eso, el factor de Van Hoff, entonces, es el factor I, un factor de corrección, para aplicar a las propiedades coligativas cuando hay electrolitos. Entonces, a partir de este factor de Van Hoff, puedo calcular el grado de disociación, porque recordemos que hay electrolitos que se disocian por completo, otros no se disocian y otros se disocian parcialmente. A través de esta fórmula, entonces, yo podría calcular el factor de Van Hoff. Aquí dice, si el factor de Van Hoff de este compuesto es 2,3, ¿cuál es el porcentaje de disociación? Teniendo en cuenta que alfa es el grado de disociación y Q el número de moles del electrolito. Esto lo vamos a dejar para después, ya, porque demasiado material por el tema. Ya, entonces, la materia del día de hoy era la constante de equilibrio para gases reales con el factor de fugacidad, para disoluciones reales con el factor de la actividad. Vimos termoquímica, delta H, delta G, delta S de las reacciones. Vimos la ley de Hess, que era combinar todos los delta H en las reacciones. Y también vimos las disoluciones, que eran las propiedades coligativas. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos, las propiedades coligativas. Ahora, vamos a compartir eso y nosotros teníamos hoy día un laboratorio y el laboratorio también era de propiedades coligativas. En este laboratorio teníamos que básicamente estudiar o hacer los experimentos de las propiedades que yo les hablé hoy día, que era descenso de la temperatura del congelamiento, aumento de la temperatura de ebullición y presión osmótica. Ok, el laboratorio fue suspendido porque en realidad, como hay muchos de este curso que está en la modalidad online todavía, es difícil
hacerlo para todos y en realidad es mejor hacerlo en lenta. Así es que lo que se nos ocurrió es que vamos a formar grupos de 4 a 5 integrantes. Cada grupo va a elegir 2 propiedades coligativas para realizar experimentos en su casa. Ustedes busquen en internet, está lleno de videos donde demuestran estas propiedades coligativas. Entonces, este grupo va a elegir 2, las que ustedes quieran. Van a realizar el experimento en la casa. Los 2 experimentos no puede hacer la misma persona, tienen que hacerlo personas diferentes. ¿Ok? Y tienen que grabar toda la realización del experimento. Y además, eso va a ser parte de un video en el cual ustedes tienen que presentarse, por ejemplo, decir cuáles son los integrantes, hacer una introducción del tema, de decir la propiedad coligativa tanto es bla, 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 bla. Luego, decir qué es lo que van a hacer, mostrar el video, hacer una discusión. Es como si hiciesen un informe, pero hacer todo grabado. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar qué es lo que debería haber contenido el informe, porque además, ustedes hicieron el laboratorio 1, y los informes están súper malos. Bueno, máximo 10 minutos. Cuando yo les pedí informe, nadie me había dicho que nunca habían hecho un informe. Entonces después, cuando fue la hora de entregar el informe, recién me vinieron a decir que nadie había hecho un informe. Así es que yo les hice esta pauta de qué es lo que debería contener un informe y qué es lo que debería contener ese video que ustedes van a grabar a modo de informe. Primero, identificación en la primera diapo o plana, no sé cómo lo hacen. ¿Ya? Toda la identificación. Segundo, introducción. Siempre debe haber una pequeña introducción al tema. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿De dónde viene? Y citas bibliográficas. Hay un montón de información en internet, ustedes pueden citar sitios que son súper serios, de universidades, hay libros, etc. Siempre citar y decir de dónde están obteniendo esa información en la cual se están basando. Interrogantes. Siempre cuando uno hace un laboratorio existen interrogantes. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué sube la temperatura? ¿Por qué disminuye la temperatura? Cualquier cosa. Metodología. En tercera persona, pasado, y nombrar materiales. Nunca decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Se realizó, se realizaron, se midieron. Cualquier cosa. ¿Cuáles son los materiales que van a usar si van a hacer algo en la casa? Se utilizó un vaso con agua, no sé, ¿qué más? Un termómetro, cualquier cosa. ¿Y cuál es el objetivo de la práctica? ¿Ya? Si ustedes van a hacer un video en su casa hablando de propiedades coligativas, ¿cuál es el objetivo de lo que están haciendo? Este video es para, no sé, explicar la propiedad coligativa de tanto. ¿Ok? Luego, parte de resultados, tablas o imágenes. En este caso, va a ser la imagen misma de lo que ustedes van a estar haciendo en el video. Una breve descripción de lo que están haciendo. Mientras, no sé si con el video es más fácil porque lo pueden editar, alguien hace el ejercicio y después graban la voz. Y no hay que discutir nada en la parte de resultados. Después viene la discusión, la explicación de lo que están observando. ¿Cuáles son la explicación de los resultados? Siempre citas bibliográficas y discusión de los objetivos. Y por último, una pequeña conclusión. ¿Ya? ¿Se logró hacer esto o cualquier cosa? Una conclusión. Las referencias
citadas en todo el trabajo van enumeradas al final. Bueno, y eso. Bien, están los puntajes de cada sexo. Entonces, ¿se le puede agregar índice? Se le puede agregar índice. También se le puede agregar índice si usted lo desea. Pero eso de todo sería filmado un video, no hay algo... Nada escrito, no, nada escrito porque me demoró mucho en lo que se ha escrito en este periodo. Pero, por ejemplo, lo de la cita y todo eso... Durante tu mismo video, porque imagínate, si tú haces un PowerPoint, ¿cierto? Y después lo puedes grabar en Zoom, lo mismo que hacemos acá, van a ir apareciendo abajo de cada una de las diapositivas, aparece ahí tu cita de video. ¿Ya? Y creo que la mejor forma de grabarlo hoy en día es usando el Zoom. Y ahí pueden participar todos. Ya, eso también es importante, la participación. Cada vez que se hace el trabajo en un grupo, siempre existe el mismo problema. De que alguien no hizo nada, o que alguien hizo muy poco, y la verdad es que siempre el trabajo se lo llevan las personas que son ahí más metódica, ¿cierto? La que está siempre más preocupada, o ya esto, lo otro. Siempre pasa. Y cuando estamos en las presentaciones de los trabajos, uno se da cuenta quién es el que trabaja más y quién es el que trabaja menos. Entonces, al final de toda su presentación, en la última parte va a venir una tablita en donde nombre todos los integrantes del grupo. ¿Cuál es la actividad que realizó cada uno de ellos? ¿Ya? Y ahora vamos a discutir si ustedes le ponen nota o no. Pero sí me interesa esto. Saber, pero de ustedes, ¿cuál es la actividad que realizó cada uno del integrante? Yo puse aquí ejemplos, puede ser otra. Realizó el experimento 1. Entonces, por ejemplo, uno de los integrantes puede realizar un experimento, el otro integrante otro experimento. Otro integrante busca la información, arma, o sea, el libreto, lo que sea que vayan a decir. Otro edita el video, que también es trabajo, porque si lo hacen por parte hay que juntarlo, eso también es un trabajo. Otro, el que se preocupa de organizar, como les digo, siempre hay uno que es el que organiza, el que dice tú haces esto, tú haces lo otro, y trata de repartirlo de forma equitativa, haciendo que todos lo hagan, o que todos pongan el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, integrantes y la actividad que realizó, que puede ser una de estas, o dos, o tres. Ustedes ahí sean sinceros y pongan cuál es la actividad de cada uno de los integrantes del grupo. Y la nota, no sé. No sé si les gusta evaluarse entre compañeros. No. Es difícil, ¿cierto? Porque todos se ponen 7. Todos se quieren poner siempre un 7. Son súper pocos los que se ponen notas realmente representativas de lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, por esta vez, no les voy a pedir que se autoevalúen o coevalúen a su compañero. Ya, la evaluación la voy a hacer yo. Pero sí me interesa que pongan cuál es la actividad que realizó cada uno de ellos. Porque en el video, bueno, después de que sea el video, van a venir preguntas. ¿Ok? Esas preguntas las voy a hacer yo. Y de ahí va a salir la nota. Pero ¿cómo? ¿Cuándo encontramos el video y cuándo lo haremos? Aquí mismo, sí lo vamos a hacer en casa. Sí, lo vamos a revisar aquí entre todos. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo diría que no. ¿Cuándo tenemos la solemnidad? La próxima semana. ¿La próxima semana la solemnidad? No, la próxima semana es solemne. La próxima semana sigue siendo solemne. ¿Ya? ¿Y qué está viendo? En la solemne entra. Oh, ¿qué hemos visto, por favor?
A ver, espérame, déjenme ver bien el calendario. Porque si no podemos correr la suerte. No sé bien a cómo estamos. Se supone que después de la primera, hicimos fue la esa. Ya, espera. Estamos en, sería para el 12. 12, ¿cierto? El 12, el 19 me queda. El 26 y el 3. El 3 teníamos otra presentación, que era de la última parte. Que será trabajo de investigación también. No sé si les tengo que correr la solemne el 19. 19 de noviembre. ¿Qué les parece? Y el trabajo, es que podríamos dejar los dos trabajos para el final, ¿no? ¿Entraría más materia, profe? ¿Las sí. clases no se acaban? ¿Sí? ¿No escucho bien? Hábleme, hábleme. Le preguntaba si se entraría más material a la solemne si la corremos una semana. No. No, ya va suficiente. Entonces, podríamos hacer para el 12 este trabajo y para el 19 la solemne. Y lo que comentaba las presentaciones, yo tenía una presentación para el 3 de diciembre. Que sería otro trabajo. Lo podríamos mantener en costo. Y ahí ya casi no nos quedan clases, porque tendríamos el 12 ocupado en revisar los videos, el 19 en la solemne, número 2. El 26 nos quedaría libre, o para ver algo, y el 3 nos quedaría para otra presentación. Y creo que ahí ya se acaba el semestre. ¿Pero las presentaciones de qué? No. ¿No necesitamos vernos materia para eso? No. No necesitaríamos vernos materia. Porque para la presentación del 3, yo pensaba hacerlo de la misma forma que ahora. No hacerlo individual, sino que hacerlo grupal. ¿Ya? Y hacerlo en el mismo formato. Formato así de vida. Para que no tengan que presentar ahí adelante. Entonces, lo ponen, lo hacen en su casa, y sería sobre la última parte, y yo en el semestre pasado lo que les hice fue entregarles un paper. Y en ese paper tenían que discutir el paper, básicamente. ¿Ya? Hacer la discusión de un artículo que era relacionado a lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya les parece? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, sería el 12 de noviembre, que es la próxima semana, entregar este trabajo. Sí, lo que pasa es que para el 12 estamos muy encima, Carlos. El 12 de noviembre, entregar el trabajo. El 19... la solemne. O sea, yo pienso personalmente que si no va a entrar una materia, igual se podría mantener la solemne. Igual el trabajo requiere que nos contemos, tener otra cosa y estamos un poco cerrados. ¿Qué pasa si el 12? No sé si me puedo. Claro. Espera. Ya, si no quieren cambiarla para el 19 y quieren mantener el 12, tener el 19 el trabajo. Sería el 3 y el otro trabajo. O sea, ¿se corre solamente este del laboratorio? Sí, el laboratorio, básicamente. Solemne, ya, ¿quién más? Entonces, no sé, ¿dónde? ¿Profe? El 12, ¿quién quiere el 19? ¿La solemne se vive online igualmente? La solemne online, sí. ¿Profe, una consulta? Al final ustedes son 6 los que vienen. Háblame, a ver. Sí, profe, una consulta. El tema con la solemne, porque nos faltan dos PPT, nos faltan la clase, dos clases que no ha subido. O sea, el PPT, porque el video sí está.
Entonces, si la solemne quedaría para el 12, tratar si podríamos subir el, o sea, podría subir el PPT antes para alcanzar a estudiar bien. ¿Cuál es el PPT que falta? ¿De qué clase? ¿Cuál? A ver, déjame revisarlo. Y así los dejamos a ver. Con el de hoy día serían 3, profe. Gracias. Ya, a ver. El 15 fue el último que les envié. En la del 22. Sí, ¿por qué te digo? Ya, voy a hacer el último. Se supone que está en la misma. A ver. Nace del 29. ¿Por qué la vida? Ah, la del 29 es toda la escuela que se dice. Ya, las clases, ¿qué más? Entonces, ¿decidieron para cuándo hacer la solemne y el trabajo? Esta es la del 22. Está más tarde. ¿Eso? ¿Esto sí está? Sí. ¿Esta está? Sí, la última que está así. ¿No es la del 22? En la 6 ya. ¿Y esta? Desde la clase 5 en adelante no hay nada. Esta la está. No, esta es la de la clase pasada, no sé. Esta es la del 22. Vamos a subir. Si tienen chat de curso, ¿sí? Conversan por mientras. ¿Se mantiene la fecha o no? Pasa que aquí quizás se van a confundir, pero... Ah, no está. Aquí fue cuando se me dio la clase, tuve que hacer una mezcla, por eso puse esta, el 8 del 26. Ya.